Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a enseñarle un nuevo videito para el canal y hoy día quiero sacar los demás conjuntos marcados que había dejado del conjunto rosa. Voy a mostrarle el conjunto rosa que yo había sacado del modo director a este de aquí y lo que voy a hacer es sacar los demás conjuntos que me faltan que ya había marcado. Bueno, voy a venir aquí a la tienda. Vamos a venirnos a conjuntos estándar y no vamos a poner a cualquiera. Lo que sí le recomiendo es sacarse cualquier accesorio. Nos lo sacamos cualquier accesorio que tengan, ¿eh? Y ahora sí vamos a irnos al contrarreloj. Este es ya más fácil de realizar, bueno, de sacar los conjuntos. Es más fácil, mi gente, más fácil. Voy a ver si tengo vehículos arriba. Y no tengo. Acá hay uno. Aquí no ponemos un paracaídas y no lo sacamos. Se realiza el auto guardado. Ya saben que tienen última ubicación. Y vamos a irnos al contrarreloj que se encuentra en la parte de arriba. Este de aquí no nos vamos a demorar ni 8 minutos ni 5 minutos por lo menos en sacar el conjunto. Ya que lo tenemos marcado. Flecha derecha, flecha para abajo, joystick para arriba y nos vamos al modo historia. Bueno amigos, ya he puesto el audio del juego porque aquí lo vamos a necesitar. Aquí nos bajamos del vehículo. Vamos a venirnos al modo director. He puesto el volumen del juego porque lo vamos a necesitar sí o sí. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos a actores marcados, ponerte en cualquier conjunto. Mire, este conjunto no va a salir porque tiene Navidad. Como le dije, hay que marcar muchos conjuntos porque dentro de un chaleco siempre suele salir un conjunto que esté marcado o esté prohibido en el online. Vamos a regresar, vamos a actores marcados, animales y nos vamos a quedar en lo que es el animal, el ave. Vamos a seleccionar el ave. Hoy día lunes grabando muy temprano para que vean que este truco, este bugueo sí sirve todavía. Y esto ayudaría para las personas que no tienen el Saber Wizard. Esto ayudaría mucho, ¿ah? Aquí nos carga, siempre verifiquen dónde aparecen, ¿eh? Siempre verificar dónde aparecen porque suele pasar que al momento de darle, bueno, apareces en la pista y eso te suele perjudicar. Yo voy aquí a lo que es, a ver dónde me encuentro. Creo que me encuentro por el lado de la arena. Bueno, por aquí en la arena hay, como te digo, pasan camiones grandes. Yo recomiendo camiones grandes porque es el que más me ha salido. Vamos a irnos a los camiones grandes. Por acá hay un puente o también por la pista. Por aquí donde vas viendo te suele salir. Si tú le das X muchas veces va a aletear. Y si tú le dejas de dar X va a planear. Ahí va a estar volando tranquilamente. Pero para que le dé velocidad le das, le presionas el X nada más y comienza a aletear. Bueno, vamos a irnos a lo que es la parte del puente para que ustedes vean que esto funciona. A ver, por aquí también pasa camiones grandes que me ayudaría mucho. A ver, pasa camiones normales por el momento. Camiones chicos y eso no me ayudaría. Ahí pasa uno, ahí pasa uno. Aquí he soltado lo que es. Aquí he soltado lo que es el X. Ya saben, un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido, mi gente. Nos ayuda a traer más contenido. Este tipo de bugueos de conjuntos para que ustedes lo puedan sacar. Aprovechen, gente, aprovechen. Creo que es el nuevo camión que nos sale. Aquí le das panel, te vas a la última ubicación. Y vamos aquí a buscar un camión grande.
Y aquí ya viene un camión medio regular, ¿ah? Vamos, antes de que nos choquemos con el camión, vamos a salirnos del XXX. Aquí, antes de chocar, XXXX tiene que demorar. Y si no demora, te va a salir con el personaje Franklin y tienes que realizar de nuevo el bugueo. Antes de chocar con el camión, le damos XXXX hasta que nos salga esta pantalla de que haya muerto el ave. Yo esperé, mira, y me dejó pantalla en negra infinita, por lo menos de ahí apareció la pantalla del ave muerto. Y aquí te va a salir otra pantalla negra infinita. Cuando te salga este redondito cargando, vas a esperar unos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando te aparezca, gente, si aparece al momento de que te estrellas con el ave, aparece muy rápido Franklin en la calle, lo vas a hacer de nuevo todo el mismo paso que estoy realizando en el video. De aquí de haber pasado ya los 20 segundos, vamos al panel, escuchen el clic. Ahora otro clic, flecha para arriba. Y X. Miren, después de los 20 segundos de haber esperado, yo le di panel, flecha para arriba y te sale esta alerta, le das X y te va a volver al modo director, donde está la jaula. Esto es muy fácil, gente, muy fácil de sacar los conjuntos marcados. Ojo, hay conjunto marcado que, bueno, tú lo realizas todo, lo marcas, pero no se guardan porque suelen tener ropas que no son disponibles en el online. Pueden tener, a ver, chalecos también que yo marqué en el primer video, el primer conjunto yo había marcado. Los yogues de Gorka, otros tipos de yogues no se guardan y muchas ropas no se guardan marcando. Pero algunos sí, como en esta ocasión vamos a tener marcados y ya se debe guardar mucho conjunto. Mira, la zapatilla, los yogues se nos guardó. Oh, aquí sí podemos escoger cualquier conjunto que tú deseas sacar. A ver, yo voy a sacar este de aquí. Vamos a esperar. Y igualito, gente, unos 30 segundos en esta parte. 30 segundos. Panel, salir del modo director. Y aquí vamos a esperar un ratito. 10 segundos. Y vamos a la sesión por invitación. Ojo, no siempre suele salir a la primera. Te sale todo el conjunto y apareces en el modo light. Aparece sin la ropa. Ojo, con eso de ahí no hay problema. Lo vuelves a intentar, matar el ave y ya te saliese lo que es el conjunto. Yo lo estoy haciendo al día siguiente, hoy día lunes. Yo le había dejado la partida craqueada y automáticamente cuando inicie sesión te sale ya la partida. Inicia sesión por invitación e inicia todos los pasos que estoy realizando para del bugueo. Del video, para que ustedes puedan sacar sus conjuntos marcados. Voy a traer otro video de cómo cambiar el interior de los conjuntos, porque los chalecos hay interiores que no me gustan. En interior de ahí, para poder sacar un buen conjunto. Y ahí bajamos. Y boom, gente, como verán, tenemos conjunto. Aquí le damos panel, nos sacamos el paracaídas. Miren, el chaleco me gusta, pero el interior no me gusta. Como es amarillo, no me gusta. Pero está bien, mi gente, está bien. Ahora lo que voy a hacer es ir a una tienda. Una tienda de ropa. La tienda de ropa se encuentra por acá arriba, nada más. Es muy fácil, gente. Aprovechen esta semana de sacar su conjunto porque está muy, muy, muy cerca. Toda la tienda de ropa, tienda de armas. Bueno, gente, muy cerca, en medio de la ciudad. Y vamos a venirnos a guardarlo. Yo lo tengo aquí abajito. Aquí. Ya que tengo mi conjunto rosado también ahí. Ponerle cualquier nombre. Hacemos un cambio de estilo. Esperamos que haga el auto guardado. Gente, se me fue el internet, pero he vuelto de nuevo a la sesión por invitación. No se había guardado y lo que hice es guardarlo de nuevo. Y ahora verificar que no desaparezca. Vamos a verificar que no desaparezca. Vamos a venirnos a lo que es el creador y ir a otra sesión por invitación. Este para verificar que el personaje no desaparezca, gente.
flecha derecha y vamos a verificar que el conjunto esté guardado. Ahí está el conjunto guardado. Take your time. Nos cambiamos de estilo, volvemos y ahí está el auto guardado de nuevo. Para tú asegurarte que ya no desaparezca, tú cierras el juego y vuelve de nuevo. Yo en esta ocasión yo voy a sacar otro conjunto del modo director y voy a enseñarle también. Bueno amigos, aquí vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo cuando apenas vamos a chocar. Salimos del modo director. Debe aparecer el ave muerta. Pantalla negra infinita, esperas 20 segundos cuando sale el redondito. 20 segundos ahora sí. Panel. Flecha para arriba. Y X. Y ahí volvemos al modo director y el resto es cuento. Ya escoges un conjunto, esperas los 30 segundos, salir en modo director. Y después te vas a la sesión por imitación. Bajamos con el otro conjunto que hemos sacado del modo director. Es el color verde porque yo quiero hacer otro video de cambiarle lo que es el interior. En esta ocasión quiero cambiar los chalecos. Ya saben, lo vamos a guardar en una tienda de ropa y ya sería el último paso del video. Ya saben, un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido. Nos vemos gente, nos vemos. Miren que estos chalecos los vamos a cambiar después en el próximo video. No se pierdan.